Buenos días, mi nombre es Aldamira Godoy, represento a la Corporación Entre Lagos y Montañas, creada hace 3 años. Bueno, lo mismo que dice Antonia, nosotros nos unimos un grupo de vecinos para poder reclamar nuestros derechos, ya que a todos nosotros nos echaron, nos expulsaron de nuestro territorio donde vivieron, crecieron, trabajaron nuestros padres por más de 40 años. A nosotros prácticamente nos echaron como un animalito, nos llevaron a un lugar vacío, donde no había nada, tomábamos agua donde tomaban agua los animales, y muchos de nosotros se enfermó, ¿ya? No teníamos luz, no teníamos agua, muchos de nuestros familiares eran ya mayor de edad, lo único que nos dieron fue una casa, que al desarmarse era madera podrida, porque ustedes comprenderán que la madera después de 40 años ya es astilla. Entonces el abuso fue tan grande, como decía Antonia, además de los militares y de la represión que nosotros vivimos, fue muy terrible. Como niños no pudimos seguir estudiando, no teníamos mucho alimento y pasamos muchas cosas. ¿Dónde vivían y a qué parte fueron desplazados? Nosotros vivíamos en Puñir y nosotros socios vivían en Releco y fuimos desplazados a un pueblito que se llama Melefquén. Donde nosotros vivíamos en Puñir, teníamos cada socio, teníamos más de una hectárea de terreno. Y para todos los socios que vivíamos ahí, en ese lugar, nos dejaron en una pampa que era una hectárea. Entonces vivíamos todos apiñados y todos, la verdad, que no teníamos nada, absolutamente nada, en invierno, viviendo bajo la lluvia. ¿Qué años? Eso fue en el año 93, las últimas personas que expulsaron del punto Puñir, el 93. ¿Quién lo expulsó? Bueno, nos echaron ahí, compró el señor Luxi. Compró ese fondo y ahí nos echaron a todos. De un mes para otro nos dijeron que nos teníamos que ir, nos dieron un camión a alguna gente, algunos sacaron a la fuerza a través de carabineros, a los últimos que ya no se querían ir, porque ustedes comprenderán, nuestros padres eran obreros, sabían solo trabajar la tierra y sabían solo trabajar la madera. Entonces, al tirarlos a un pueblo que ellos no conocían, muchos de nuestros padres ya fallecieron por la tristeza de no estar en su lugar donde ellos nacieron, prácticamente. Me queda la duda si la acción estaba impulsando un particular, un privado. ¿Por qué la demanda es contra el Estado de Chile? Porque este Estado de Chile era el dueño de estos territorios. Ya en el año 71 se creó el complejo forestal y maderero Panguipulli, donde todos nuestros socios, que acá hay una persona que trabajó en el complejo, que es uno de los socios que vino hoy, que fue presentada la demanda, trabajaban, pusieron también dinero para este complejo, y donde cuando fue el golpe militar, este complejo pasó a privados, que se fue al señor Ponce Leroux. Él fue el que compró por una suma irrisoria todos estos fondos. Son 21 fondos los que se compraron y que por eso expropiaron a nuestros padres. En realidad, ¿qué significa para ustedes el hecho de presentar esta acción jurídica reclamando justicia por tanta represión, por tanta muerte que sucedió durante la dictadura para todos los trabajadores y trabajadoras del complejo forestal y maderero Panguipulli? Esto para mí es un logro tan grande y tan importante. Yo vivo ahora en la ciudad de Viña del Mar, de allá viajé para acá, y para mí es un logro, es darle una tranquilidad a todos nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros familiares que ya no están, porque ellos siempre quisieron luchar para volver a lo que a ellos les pertenecía. Porque a ellos les pertenecía el lugar donde nacieron, donde criaban animales, donde vivimos toda la vida. Por eso estamos luchando para poder seguir con esto tan importante para nosotros.